Se hace de aquí. ¿Sí me entiendes? Y no por aquí, vino yo que va acompañada a Omar de Mar. Eso también viene acompañado, claro, que yo soy un mal para este lado. No, aquí viene, si uno no viene con todo. ¿Está en rojo? Sí, no, no, ahí está. Sus reflexiones sobre la ciudad. Y bueno, hoy es un día muy especial, e incluso tenemos un maravilloso regalo, porque hoy es el Día Internacional de la Filosofía. Pues afortunadamente, tal cual como lo que sucedió hace dos meses, que se hizo aquí la fiesta del libro y fue muy bonito porque se hizo un homenaje a los 100 años de la muerte de Kafka y se nos olvidó los 100 años de la muerte de Luis Tejada, y luego a los tres días Víctor presenta el libro de Luis Tejada, la biografía aumentada y revisada que había escrito hace 30 años, pues hoy no quería dejar pasar como el Día de la Filosofía, y más teniendo una presencia tan... Esto fue casual, maestro Javier Domínguez, que celebrarlo usted pues en nombre de los filósofos de Medellín, o sea, impresionante, o sea, es como que lo hubiéramos convocado. Y quiero leerles un pequeño párrafo de una filósofa activista, digamos, ciudadana del mundo, que se llama Marina Garcés. Es una catalana, es una vieja muy interesante que yo he tenido la fortuna de conocer en estos últimos dos años, y que quiero leerles un poco, porque Omar, Víctor, Oscar y casi todos los que estamos acá siempre nos hemos preguntado sobre el pensamiento, sobre el arte, y la ciudad, el arte y la polis, diríamos. Y entonces quiero leerles un poco ella, lo que dice. Quizás el principal compromiso de la filosofía hoy sea inacabar el mundo. No se trata de salvarlo. La salvación forma parte del discurso apocalíptico que se mueve entre la destrucción o la salvación como una alternativa extrema y binaria, que finalmente solo puede estar en manos de algo que esté más allá de nosotros: Dios, la historia o el destino. No se trata pues de salvar al mundo ni a la humanidad, sino de hacer al mundo vivible y a la humanidad capaz de tomar en sus manos esta apuesta. Percatarse de la propia debilidad e impotencia, como decía Epícteto, es el primer paso para ello. Solo desde la vulnerabilidad compartida puede lanzarse una potencia del pensamiento capaz de librar esta difícil batalla. Entonces, con ese pequeño párrafo, pues no dejar pasar el Día Mundial de la Filosofía, que esperamos que ojalá pues no tiene que salir de colombiano, ¿no? Pues, o sea, es una cosa de la vida cotidiana. No salió. No salió. que la vida cotidiana, digamos, hagamos de la potencia del pensamiento una posibilidad para poder vivir juntos. Y en ese vivir juntos está la poesía, el arte, este libro, estas cicatrices que nos va a compartir hoy Omar Castillo. Este libro que, pues, aquí tenemos a nuestros dos excelsos acompañantes, Óscar Castro García. Óscar, siempre bienvenido al Ateneo. Víctor Bustamante. Víctor, yo creo que hay que darle también la camiseta ya de la corporación, porque ya esta semana ha venido más que yo al Ateneo. Yo siempre digo que la función de Ciudad de Víctor es una cosa que hay que celebrar y envidiar.
Muchas gracias, Víctor, por estar acá. Y bueno, y a Omar siempre, gracias. Estamos celebrando, resistiendo, existiendo estos 30 años de la Corporación Ateneo. Vamos a celebrar hoy. Al final los invitamos a un vinito para que celebremos la poesía de Omar, podamos disfrutar del libro, que hoy, ojo, pues está en rebaja, ¿cierto? Pero está en rebaja el libro, o sea, pues en rebaja no, estamos en el Black Friday, pues como se dice ahora, el Black Friday, el precio de Black Friday está en 25 mil pesos, se lo pueden llevar, incluso firmado y todo. Entonces hay que aprovechar, y de una vez también se apoya la edición de autor, que es otra de las cosas novedosas del libro, que nos presenta como el propio autor con su sello, con su ser de editor. Entonces también los invitamos a que acompañen la promoción del libro adquiriéndolo y como leyéndolo, pues también, que es muy importante. Entonces, sin más, le doy la palabra, pues, Omar, primero a Oscar o a Víctor, ¿cuál es nuestro orden? Entonces, primero a Víctor, entonces vamos primero con Víctor, que los invitados de Barbosa, entonces... Buenas noches, hay algo que nos ocurre cuando un amigo lanza un libro, y es acompañarlo, ser fraterno, admirarlo, saber que hemos caminado a las calles de Medellín, hemos conversado mucho, hemos bebido y vivido esta ciudad. Néstor decía ahorita que el día de la filosofía no sale en la prensa. Recuerde que la prensa no sale. Hay otros medios y hay otra posibilidad, y es el afecto y todo lo que hacemos por la ciudad calladamente, con tantos artistas, escritores, poetas, tan valiosos que hay aquí. Recordemos que en esta priorización del conocimiento de la escritura solamente priman aquellos que son, entre comillas, premiados, pero la literatura no está ahí. La literatura está en la vida, está en el centro, en la pasión de escribir. Y lo más importante de hoy es ser contemporáneo de Omar, de Oscar, de Néstor, de Adrianeta, perdón, de Adriana, del maestro Domínguez, por allá también un amigo que lo veo muy poquito, que por aquí lo veo diagonal, pero no lo va a mencionar para que no se sienta mal. Mentira, dividimos pasos, ya sabía, no lo veía, y a usted gracias por estar aquí, porque el evento de presentar un libro es la cuestión del pensamiento y de la poesía. Mañana en los titulares, desde Caracol y etcétera, empieza el desfile de muertos. Muy triste, no sería importante por morirse violentamente. Pero bueno, esto empecemos. El acto de presentar un libro no posee una historia en el país. No hemos sabido ni dónde ni cuándo, es decir, en qué lugar se presentó tres diversaciones de Lord Grey, ni cuatro años a bordo de mí mismo de Eduardo Solanilla, o de Edgar Puerro Restrepo, Espera del Llano. Solo he mencionado tres grandes libros que, a pesar de la poca presencia en los manuales, se han abierto camino hasta llegar, de alguna manera, libres hacia nosotros. Ya sea soltando el tiempo, ya sea por esa comunicación boca a boca entre lectores ávidos de saber qué es lo que hemos escrito en esa larga lista de libros que se van llenando del lado y que solo el espíritu y el deseo de alejarlos de la guillotina del olvido obliga a un acto de justicia literaria. Por esa razón estamos aquí reiterando la solidaridad para saber que con esta nueva publicación de Omar nos da a entender que está activo y que la poesía en Medellín anda bien de salud, lejos de las oficinas de premios y la taxonomía de los turistas. Ya
que en las manos de Omar tenemos sus frutos dorados con otros lugares de la misma ciudad, Puerto Victoria y Amara. Pero qué cicatrices en el alma de Omar Castillo. Pueden ser las heridas que aún no se han restañado, pues la herida misma, son los poemas mismos que han sido interpolados y creados y crean la intención de aprender cierto tipo de vivencias del escritor. Será cada poema una herida, un fruto, un resultado o una existencia. Sería demasiado fácil entender lo que dice la poesía como una continuación de poemas puros y simples en el panorama personal de quien escribe, pero a medida que fluye el tiempo inverosímil con sus hallazgos y tropiezos, que la experiencia suma otras indagaciones y que otras lecturas abran los laberintos hacia otros universos, ya es posible escudriñar que en cada libro de un autor no solo hay poesía que se consolida en otras esferas, sino nuevas preguntas y temas que el poeta va asumiendo con los años, luego de un proceso elaborado y fértil de su escritura. Es más, a medida que se construye un opus, surgen otras zonas titubeantes, otros territorios firmes, con esas obsesiones que son el sello, la impronta de cada poeta, que desde su nicho ha ido construyendo y abordando otros tiempos y circunstancias en ese diálogo permanente entre el creador y las palabras, en esas circunstancias y silencios que lo arreglan, efusión y disciplina, juego que desbroza en las soledades interiores o en elaboradas calmas necesarias para que el poema surja. Así cada vez, el poeta asume el abordaje y asalto al buque fantasma de las palabras que abrigan, y así el poeta necesariamente escudriña desde esas esquinas y desde esas calles, desde esos polos y notas, desde esas primeras palabras con la señal que lo rodean y consumirla, que están dispuestos a atracar, porque quien escribe no ha dado su brazo a torcer. Así la poesía. A este interrogante, que sirve como proemio, como incitación a este texto, Omar respondería así en poética: y si me quedo en los pasajes que me muestran, sin preocuparme por llegar al final del poema, si es que el poema tiene final. Esta duda ya había sido resuelta en ese diálogo permanente entre poetas al decir Vale de hace muchos años: un poema nunca se termina, solo se abandona. Esta última afirmación de que si el poema tiene final lleva a la consideración siguiente: cada poema está abierto, no solo es una pieza en sí, sino que hace parte de esa trama de ilusiones perdidas que se aborda cuando se escribe, pero también puede ser continuación de otro poema que se está asomando en un cuarto lleno de monstruos nocturnos como en la pesadilla de Burri. Esa reflexión sobre el acto de escribir es notoria en Aquino, un poema cuyas palabras permitan un decir que suelte el habla, es decir, que la palabra primera se pronuncie y se diga tal como se sale de la mano, así, con su peso específico, y mantenga su significación precisa, que comunique y asimismo que destelle en la oscuridad. Me detengo en algunos de los poemas dedicados a ese escritor, a algunos escritores. Si lo hago, es porque ellos lo acompañan en este libro. Si los menciono, es porque ellos se han redefinido en un espacio, una clave a otro, una clave, una frase donde Omar la cobre. De no ser así, ni nos mencionaría en este libro. Ellos debían acompañar al poeta sobre lo sabe y sobre todo la razón por la cual los ha elegido. Uno de ellos es León Pizán, que es una suerte de poeta errante, en ese rescoldo de ingenuidad y pasarela que se ha convertido en la poesía en Colombia. Omar le guarda mucha veneración, y es más, es quien lo ha hecho conocer. Pizán es un poeta distinto, con otras preocupaciones a las que los aedas nacionales y de mira colgada en el Ministerio de Cultura suelen mantenerse. De Pizano nunca ha visto su rostro, es decir, las señales que han guardado su rostro que expresan su ser. Perdón. Con Robert Ben dialoga a través de su libro Morde y no esos instantes sangrientos y paisajes destrozados del 45. Sigue rapando en
también una cercanía de vieja data, ya que este lo ha acompañado desde hace años y es más, en sus revistas palabras, siempre ha estado presente en Medellín y por él lo conocimos aquí en la ciudad. Jacques Prévert, aquí está también presente, pero no con ese inmenso poema Hojas Secas, que inspira a Joseph Fauna a componer de música, que traspasa el tiempo en la voz de Ice Mountain. Prévert, con su aparente simpleza, también acompaña al poeta como mensajero de este texto. Ungaretti continúa con esa asociación donde Oman nombra a sus poetas no leídos en este momento, a los cuales cita que le sirven de compañía en su forma de tributo, y es asimismo de quien cita unos versos que lo han conmovido. Pero Oman no menciona, no sé por qué razón, a Céfiles en el título, sino que prefiere nombrar al poema en un recodo por su nombre, pero si echa de menos a ese náufrago interior que está triste y mal de él. Perdón, pero es que esta voz está emocionada. El agua es un elemento que persiste en varios poemas, como si el Damne universal se impusiera y quisiera dominar desde su impotencia. El agua fluye a través de algunas páginas, está presente, al mismo tiempo deteriorándose en la lluvia, redefiniéndose en el mar, mirada desde la sombra a la orilla de un río y creando ondas también en la madrugada, vuelve en la hora silenciosa y finalmente con un agua lenta sobre arenas petrificadas, degradándose y también al mismo tiempo haciéndose pasar ilusoriamente como un solo elemento vital que logra mantenerse firme y necesario, pero en realidad se vuelve simbólico a simbólica al añadir agua lustral, que es aquella que purifica al poeta y a su amada a quien le dedica el libro. Los poemas sobre Medellín ennoblecen a la ciudad y su centro, donde rumia algunos libros o se dan unas conversaciones, el astro, su centro vital, o sea, al vivir y caminar y nombrar la ciudad, esta existe. En síntesis, este puñado de poemas posee un paisaje diferente, dado en este caso por otros espacios visitados, por el oficio, por la disciplina y la certeza de mantener la poesía en la ciudad, lejos del exceso de la reflexión de los reflectores y de los viajeros ilusorios con sus diplomas pero sin preguntas, que no supuran un oasis personal en medio de este desierto de pensamientos breves y estériles. Nunca hemos visto tantos poetas viajeros sin poesía. En otros términos, el oficio poético corresponde a la superación, a las indagaciones, y el que nos sobra decir que significa en estos momentos de baja intensidad no consiste en una pura y simple presunción de una negativa a no callarse, sino mantenerse a flote, como un enlace con los grandes poetas que nos precedieron, dejando de lado la brutal circunstancia admitida por el silencio impuesto o aún más por los desalojos. De ahí quedó Malamita, otro laberinto, otras calles y otros polvos, lejos de la circunstancia de pensar que la poesía es aturdirse como amanuense o un versificador. Desconfiado y lleno de asperezas, en Epsilon es lo mismo. ¿Cómo hacen los seres humanos para mantenerse en nuestros bosques, que son los dos más religiosos? Y los fundamentalismos ideológicos. Nada más cierto, ya que la poesía no pertenece a esa contradicción que ha representado el dogmatismo de llamas oídas, con sus venenosas dosis de fanatismo. De ahí que en sus laberintos personales el poeta se convierta no en el ilusorio evidente admitido por Rimbaud, sino en el liquidador de sí mismo, portador de esa poesía a prueba de corazas verdaderamente personales, que impide que se agote en toda su significación. Así, al escribir se arriesga a equivocarse, a perder posibilidades y porvenires especulativos, hasta que más tarde, mucho más tarde, se cae en cuenta
que no se ha cesado nunca de tomar sólidamente partido por su escritura en un acto supremo de fe en su creatividad. Y es entonces cuando se da cuenta uno que ya se tiene una obra. Así Omar Castillo. Muchas gracias. Una palabra más. Buenas noches. ¿Oye? No. No. Es que no vale esto, Castillo. Buenas noches, es para mí un honor realmente volver a presentar una obra de Omar Castillo, un amigo y poeta que nos conocemos hace varias décadas. Estábamos jóvenes en el tiempo y compartíamos la noche, la ciudad y la poesía y el cine y también la vagabundería, pero muy sano, afortunadamente. Bueno, yo, la lectura que yo hice de su libro se va a centrar un poco más en los temas. Ya Víctor, que me ha precedido, más o menos tocó lo mismo, porque obviamente hemos leído el mismo libro, pero las lecturas no son iguales, obviamente. Y me limito a leerlo también, pues, por ánimo, con el ánimo de que Omar también nos acompañe con su voz y el público con seguridad. En primer lugar, por un lado está la presencia del habla y las palabras, y por el otro, el lenguaje como la simbolización y la permanencia del habla en la escritura. Y todo esto confluye en las palabras que hacen la poesía. La insistencia en el habla se dirige a la palabra hablada. Cicatrices en el habla se llama texto. Como ustedes pueden darse cuenta, eso es imposible. A no ser que uno piense en galgos o en personas que tienen problemas para hablar. Pero es interesantísima la imagen, yo no la exploré. Habría que explorarla analizando pues todo el libro ya en su contenido y en su simbolización. La insistencia en el habla se dirige a la palabra hablada, al murmullo, al decir, al eco, al viento, al oído, al diálogo, a susurro, a la voz en escena. Unida al habla está el agua, como origen, espacio o página donde el habla deja su impresión. Cicatrices en el habla, título del poemario, encuentra eco en el poema, el más breve de todos, Cicatrices en el universo. No hay un poema que se llame Cicatrices en el habla. Título del poemario que encuentra eco en el poema, el más breve, en el cual, en dos dísticos y un verso aislado al final, el poeta se refugia bajo un árbol, figura que reaparece en otros poemas, a esperar, comillas, el silencio del tiempo, que se compagina con el, comillas, libidinoso olvido, o implosión del tiempo, que significaría también la implosión del universo, esa posibilidad de volver al origen de todo y que precisamente llegarías a ese vacío de universo prístino de hace alrededor de 14.000 millones de años, suponiendo que de verdad el universo tenga esa edad más o menos calculada. Casi todos, mejor todos los poemas son la poética de Castillo. Es la búsqueda de la palabra en el poema, de la voz en la palabra, del habla en la poesía, de la realidad en el poema. Todo en fragmentos, como todo monólogo que es un poema, todo poema. Asimismo, el libro se compone de fragmentos, pedazos del decir, ímpetus del poetizar, anhelos de poesía. Y esto se expresa en dos partes no señaladas, sino dispersas en el libro. De un lado, los poetas evocados, de los que nos habló muy bien Víctor, nombrados o sugeridos, y de otro, la poética o metapoesía de esta poesía, a veces explícita y a veces es implícita. El tema de la poesía es el tema del libro, para mí, no solamente de este libro, sino de todos los libros de poetas.
Yo diría que todos los poetas escriben el mismo poema, buscando el poema. En cuanto a poetas entrañables del escritor, aparecen por momentos en el libro. Algunos de ellos no son los preferidos por los que consideran políticamente o poéticamente correctos, ya por su poética, ya por sus ideas o ya por su personalidad, pero son los que han alimentado de una u otra forma la poesía de Omar Castillo. Entre otros están el casi ignorado León Pizano, de escasísima obra, del que ya nos habló Víctor y no voy a agregar nada. Yo personalmente lo conozco poco, aunque leí los poemas que Omar precisamente publicó, pero no tuve tiempo de ahondar en ellos. Álvaro Mutis, no mencionado, pero sí sugerido, el poema escrito en Bizancio en el siglo XII y atribuido a la estratega Alani Lilidio, y que lo remite al poeta Álvaro Mutis y su cuento La muerte de estratega, cuyo personaje principal es Alá el Lilidio. En este poema resalta la actitud de Alá ante la arremetida de los enemigos y su valentía destruida por las fuerzas del poder invencible. Mirar ese poema en nuestra historia actual parecería una revelación. Se destacan la agresión, la destrucción, los males causados, el fanatismo y la derrota. El semblante de la desesperanza que tanto acompaña a la obra de Mutis se revela con fuerza en este poema. Tercero, en el poema En un recodo, evoca al poeta griego Yorgos Seferis de Esmirna, del que extrae el no lugar en el mundo, la búsqueda de ese lugar íntimo, el exilio, la vastedad del mar y la ausencia, entre otros. Cuarto, el poema Ezra Pound, que es el poeta en el que ve la desmesura vital y poética en referencia a su libro Cantos. Destaca su trabajo con el tiempo y la metáfora de los camellos consumidos por el viento, por el desierto, por el tiempo. Asimismo, la crítica de este poeta al capitalismo y la presencia permanente de la historia en su poesía. Quinto, Jacques Prévert. Este poema presenta ante todo al poeta francés al evocar un instante de su vida en una fotografía en que se ve cuando sube la escalera para encontrarse con su amor Bárbara mientras fuma un cigarrillo. Dice el poema: justo eres un instante en el mundo, que a su vez lo es en el universo, en su deleznable y ofuscante ser, ofensa, ofrenda, devoración, realidad realizándose. Sexto, Dante Alighieri aparece en el poema Raíces lustrales. No se menciona, pero se presenta en su verso 30 en italiano, que traduce aproximadamente como la arena al soplar el torbellino, del tercer canto de la Divina Comedia. Es un poema aéreo en el que se debate a manera de reclamo el dilema de las verdades fijas frente al dinamismo, el caos y la energía del universo en su transformación y evolución eternas, en las que se destacan los términos resurrección y eternidad en su ambigua significación religiosa y material ante la contemplación de los sucesos cotidianos en la naturaleza y en la ciudad. Otro poeta, presentado en el poema Gottfried Benn, es un interrogante ante la persona del poeta alemán y su poesía en los momentos tristes de la guerra y su profesión de médico. En esos poemas que muestran sin contemplación los horrores de la descomposición, de la violencia y de la muerte. 8. El poema Tributo, que se refiere a Giuseppe Ungaretti, con dos versos que traducirían aproximadamente: sacaría del crepúsculo un ala interminable, y que Castillo utiliza y continúa su desarrollo en un poema, este como pretexto para indagar en su creación poética, en los momentos místicos de su poesía, en la búsqueda de las palabras capaces de expresar esos momentos sublimes. Como ven, es una amalgama de poetas muy diversos y que nos llevan a unos lugares más o menos comunes.
Y el segundo subtema de la poética es la poética o metapoesía de esta poesía. Vale señalar que en esencia todo el poemario, así como toda la poesía de Castillo que ha publicado y que le he leído y comentado, gira en torno a la poesía, a la palabra, al poema. No obstante, la mayor parte de estos poemas expresan abiertamente el tema de la poesía. El primer poema, En el tiempo, es el primer poema del libro. En este poema, los elementos fuego y agua se entrelazan en el elemento tierra, pero también en el aire, expresado en la metáfora de las palabras con el aliento de la vida. Palabra como aliento de la vida. Uno se remite a la Biblia cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Lustral del alma. Este poema sugiere un lenguaje remoto que se plasma en el mar como texto en el que se impregnan la historia, el origen y el discurso del universo en consonancia con el sol, el viento y los animales marinos. En el poema Agua de su abecedario, los cuatro elementos se confabulan en la muerte del yo que expresa su lamento. Predomina el viento, el aire que se lleva y trae la vida. Entre vida y muerte palpita la historia que tiene el agua como protagonista. El poema Cicatrices del Universo tiene un título opuesto al hecho concreto a la composición del lugar del leve poema Casi un haiku, en el que confluyen silencio, olvido, tiempo y vacío. Más adelante, pasados varios poemas sobre otros asuntos, llega al poema Poética. Es ante todo una inquietud, una duda, una búsqueda del poema en el poema, la realidad en las palabras, de las palabras en la realidad, la lucha de las palabras en el texto que se engañan con la realidad cotidiana y el esfuerzo por llegar a dónde. El poema se agota y se cumple en el poema. El poema 31 de mayo de 1966 es como otra poética. El título no nos dice nada del contenido, pero nos dirá mucho seguramente, porque el poeta también tiene sus secretos, tiene sus verdades escondidas o inconscientes. Es como otra poética. Es la génesis de la poesía en la génesis del poeta. El poeta se dirige al hermano y a su origen, en el que la madre y sus imágenes se proyectan en la vida de los dos. Es la vida también de la génesis del poeta. Es la vida también la génesis del poeta, la raíz del poema, el origen de la poesía. Poesía es vida. Es un poema bastante interesante. Me extrañó mucho. Y sobre todo por esa ligazón que hace el poema y el poeta de la vida, del afecto familiar, con la poesía. Uno cree que la poesía es ajeno a la realidad. La poesía es quizá lo más íntimo, por eso se habla de que cada poema es un monólogo, porque es donde el poeta se expresa como es él y su interior. En alquimia, el poema, la poesía se presenta como alquimia para transmutar las falsas realidades de la palabra vacía y común que engaña para dominar, aniquilar el pensamiento y el respeto que se impone sobre el populismo, el engaño y el sometimiento. El poema Sombra es una revelación aérea, fugaz, un instante que busca transformarse en el poema. El vuelo de un pájaro lo lleva a la esencia de la vida y la materia. Vacío lustral es una autorreferencia a este libro, a los poemas que está escribiendo. Reflexión sobre el inefable oficio de crear el poema de la nada, pero también de la materia que lo rodea y que luego lo conforma. Es una teoría filosófica. Realmente es una metáfora muy interesante. ¿De dónde nace el poema? ¿A dónde va el poema? En el eco del habla, es un poema que continúa indagando en su poética. El origen de la poesía en las ruinas que lo anteceden. Como mutiladas huellas, denomina a los antecedentes del poema.
de nuevo el elemento aire se hace presente en esta obra, aquí como, cito los siguientes versos del poema: viento arenoso que arrastra sílabas quebradas en versos y signos fragmentarios. Hace pues presencia en el proceso creativo del poeta. Este elemento hace presencia en el proceso creativo del poeta. El resultado es una escultura encontrada en el fondo del mar. El resultado es un poema encontrado en el papel por obra del azar y de la correspondencia. O quedar resbaladiza evoca una escena que se vuelve imagen del hombre en el café que mira la lluvia que cae en la ciudad. Es una imagen bastante interesante. No solamente nos evoca la soledad, sino también la concentración, la autorregulación, esa interpretación que puede estar haciendo cualquier persona sentada en un café, tomándose un tinto o lo que sea, mirando hacia la calle, hacia un lugar distante, hacia la lejanía. Uno ve las personas en los bares, en los lugares, y dice uno qué estará pensando, qué estará creando, qué estará evocando. De nuevo, el aire y el agua se encuentran en el poema que evoca otro acontecimiento más lejano de otra escena. Una mujer que arranca una flor del tiempo que ahora se refleja en la ciudad. Por último, el poema de Cires, que consta de 13 breves poemas casi haikus. En estos se revelan acciones en verbos en infinitivo. Interesante, todos los verbos son en infinitivo, que dirigen su reiteración a la creación poética, al oficio del poeta, pero también del lector, del hombre no poeta. Y ahí que se insista en verbos como ver y saber, en la acción del poeta al decir el poema que proviene de la realidad. Para ello cuenta con las palabras, la escritura, el intelecto, la observación, la imaginación, la percepción. En fin, hay otros campos de sentido que ya se presentan en la anterior obra de Castillo, entre los que destaco, porque aunque toda la obra puede llamarse también una poética, hay otros temas que Castillo no puede abandonar, ya están en él, en su esencia de poeta y de hombre. Uno, la acción de los elementos que Occidente considera básicos: aire, fuego, agua, tierra. Estos se presentan en el primer poema del poemario, intitulado En el tiempo, que como una marca que orienta en gran, que es una marca, para mí, que orienta en gran medida la lectura de todo el libro. En especial, resalto la acción del aire, expresado en la metáfora de las palabras como el aliento de la vida. Los elementos se evidencian a sí mismo, los cuatro elementos, están presentes en Lustral del Aula, agua de su abecedario, arde la mirada, ventana, sombra y de piedra y hueso. No profundizo ya mucho en este aspecto. Segundo tema, muy presente en su obra, el amor, el erotismo, los afectos familiares y temas afines en poemas muy relacionados con las anteriores obras de Castillo y con su novela Serafín, publicada hace 2 años. Esto se revela en especial en el poema Madrigales, el cual, por el contenido amoroso, mas no por su estructura, expresa el deseo y la satisfacción del encuentro amoroso de ese otro ser que apenas aparece en el sueño entre fragmentos, inéditos, a veces metonimias, y por medio de algunas metáforas precisas y conmovedoras entre el erotismo y el sentimiento, entre la evocación y la añoranza, entrelazados en la onírica aleación de los cuatro elementos en ese cuerpo que flota en el recuerdo, en el sueño y en la realidad. Otros poemas de este campo de sentido son La rabia de perderte, El libro de las diferencias, Imagen y vértigo y Peregrino. Tercer tema, la ciudad. La ciudad y el entorno espacial del poeta manifestados en varios, pero en especial en un poema que tiene un título muy especial y es Un grillo, que trae voces lejanas, remotas, nostalgias que llevan al poeta a tratar de descifrar el lenguaje, los mensajes que la ciudad de vidrio y piedra
de peatones que la cruzan y se vuelven sombras, trae. Otro poema es Medellín, abril de 2020, que penetra la cuarentena en esa pandemia del COVID-19. Solo perdí los edificios, las hojas de los árboles, las calles, los árboles, el silencio, los semáforos funcionando para nadie, tal vez las ambulancias, el aire, la luz del sol, las fachadas, las nubes que se reflejan en las vidrieras de los edificios, el silencio y las pocas señales de vida en algún apartamento y el cierre definitivo de los lugares entrañables del encuentro y del diálogo. Llega al astro y no vende en el tipo capítulo. También el libro de las diferencias, Martes, la fe y Oquedad de Paladiza, entre otros, evocan la ciudad. La guerra, los conflictos ideológicos, las reacciones interiores, la desazón, la duda, la soledad, el vacío, el encuentro interior y otros asuntos igualmente se entreveran en estos poemas, la mayoría inéditos, pero de factura lenta y sosegada. Me resta felicitar a Omar por su libro y decirle que cada vez que yo le leo sus poemarios, que muchos dicen no entender, de verdad dicho a mí, pues a mí me enriquecen y me llenan de una gran satisfacción, porque la mayor satisfacción de un lector es poder interpretar y que se le haga difícil la lectura. Por supuesto, leer a Omar no es fácil. Se requiere de ejercicio mental y de ejercicio cultural. Hay que ir a las enciclopedias, hay que ir a los libros, qué es lo que me está diciendo, y así poder no solamente ilustrarse, sino ver hasta dónde el poema nos lleva. Y eso a mí me lo produjo este libro y todos los demás libros que has escrito. Gracias. Bueno, les recuerdo que el libro mantendrá su precio aún y podemos entregar unas copias de los textos de Víctor y de Oscar. Qué maravilla de lecturas que enriquecen, o sea, que uno siente como que es muy, muy valioso construir esta esfera pública también de la literatura en la ciudad, ¿cierto? Tener no solamente la famosa idea de escribir, sino ser leído y ser también dialogado. Entonces, muchas gracias a Oscar y a Víctor por permitirnos eso, por generarnos eso y esa, por provocar esa conversación. Entonces, Omar, pues te dejo la palabra a que nos compartas también parte de tu libro. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo la presentación de este libro, Cicatrices en el Alta. Muy contento, gracias a Víctor, a Oscar, por sus palabras, por la manera como entran, como penetran a las posibilidades que una escritura, no solamente la mía, sino una escritura en general de la poesía, permite para cada lector. Y como bien decía Oscar, yo creo que no hay poemas difíciles, hay tal vez lectores difíciles, y difíciles no porque tengan dificultades para leer, sino porque tienen una gran dificultad para quitarse el muelle que la costumbre suele instaurar a través de la comodidad, y queremos leer lugares comunes. A mí me impresiona que muchas veces la valoración que se da sobre la escritura de un poeta, también pasa con la narrativa, pero estamos hablando de poesía, es porque este poeta recuerda lo que ya se leyó. Yo creo que el mundo no para, no hay nada nuevo. Es posible decirlo e insistir en decirlo. Lo que sí es cierto es que
la resurrección de la palabra, de cada acto de la vida, si es novedosa. Y para llegar a esto hay que estar dispuesto, hay que estar preparado. Una cifra matemática debemos prepararnos y educarnos para llegar a ella. Yo no sé por qué carajos no entendemos eso cuando miramos la pintura, escuchamos música o leemos un poema. Hay que prepararse para ello. Y la primera preparación es estar dispuestos a entrar a esto que el poeta nos propone. No siempre vamos a estar de acuerdo o a gusto. A veces es muy agradable leer a un poeta que uno no está a gusto con él. Oscar se refería a los poetas que me han acompañado, como Edgar Pablo. No significa que yo comparta toda la escritura de Pablo y probablemente ni la de Mallarmé. ¿Sí? Alguien dice, no, como mencionas tanto a Mallarmé, te debemos encontrar en Mallarmé. No, si alguien quiere entender lo que yo escribo leyendo a Mallarmé, no va a suceder eso. Mi diálogo con Mallarmé ha sido una confrontación directa, sin pena, sin absoluta pena, no amor, ha sido confrontación. Que esa confrontación haya producido un amor por la permanencia en el tiempo de mi lectura con él, es probable. Lo mismo pasa con Pablo. Y eso es muy fascinante, porque eso es lo que lo enriquece a uno. Pues han acostumbrado a creer que la realidad es fortificante para uno porque uno dice que eso le gusta. No hay cosa más peligrosa que la comodidad de lo que a uno le gusta. Si uno no sabe lo que no le gusta, ¿para qué carajo se atreve a decirte lo que le gusta? Si no ha evaluado, lo contrario. Ese ha sido mi objetivo como ser humano y de alguna forma es lo que se refleja en mi poesía. Yo voy a leer algunos de los poemas. Espero no alargarme, pero quiero compartir varios de ellos. Voy a empezar leyendo un fragmento del inicio, que es, hace las veces de la presentación del libro. Este es un solo fragmento. Un poema surge como una coreografía verbal en el vacío, fraguando las raíces donde la vida nutre lo oscuro y lo luminoso de su ser. Llegar a un poema es iniciarnos en la memoria vívida de su instante aprehendido. Vivir, nombrar, ser nombrados. En un poema, la realidad penetra la cotidianidad, poniendo al ser humano ante lo desconocido de su existencia, evidenciando su suceder hasta tocar su rostro oculto tras las máscaras puestas por la costumbre. Así, la poesía moviliza las palabras que producen los continuos súbitos de lo creado, asombrando la realidad. El don del poema figura la siempre viva vida y en ella el silencio y la algarabía producido por lo oscuro y lo luminoso de nuestras hazañas y desmanes entre la muerte y la vida. En la poesía, la realidad no deja de suceder, por extraña o fascinante que parezca. En la poesía, vivir es lo cierto, lo incógnito, lo maravilloso. En el tiempo. Detener los ojos en el agua que cae, penetrando la intimidad del desierto, tocado por la luz del sol que nos inunda. En ese instante, aprehender en un poema el suceder donde prenden, en los silencios y en las palabras, los alientos de la vida. Lustral del habla. Donde nace el mar, en el ojo fósil de un sueño, en el ala que la antigüedad recrea en el viento, el mar se vuelve de revés en la luz, en el aliento que sucede en sus olas, en la nube que arroja un perfil sobre sus aguas, justo cuando el sol se hace rojo y el día va hacia la noche, costra donde deletrear el alfabeto del universo, haciéndose aullido y silencio, roca y sustancia oscura en su finitud sin límites,
donde nace el mar y unos niños corren entre voces que se ocultan en una caracola mientras sus huellas son absorbidas por la arena y el sol. Agua de su abecedario. El viento trae mi muerte. El viento se lleva mi muerte. La arena se recoge en una piedra próxima a hacer impacto. Al asombro de la luz del sol que no cesa en sus murmullos, he visto vivir el tiempo, he visto brillar el agua a su paso por las oquedades de grandes piedras engarzadas al cauce del río. He rozado el musgo que se aferra sobre las piedras húmedas a la sombra de una margen del río mientras la mañana es luz. La piedra impacta en el río creando ondas en el agua. El viento trae mi vida. El viento se lleva mi vida al asombro de la luz en sus murmullos. Cicatrices del universo. A la orilla de este árbol espero el silencio del tiempo, el luminoso olvido cuando el tiempo se vuelva de revés tras el eco de su vacío inicial. Poema escrito en Bizancio en el siglo XII y atribuido al estratega Alar el Niño. Escombros en la sierpe del tiempo. Escombros, muñones y delirios, voces ahumadas por el fuego y los abruptos. Cuencas de donde los ojos fueron desterrados, tras ellas solo el melancólico brillo de quienes alguna vez sintieron el filo blandiendo su furia, obligando al miedo, amordazando con su jerga rabiosa. Perturba ver los escombros y las ruinas tras el paso de quienes buscan el poder. Perturba ver cómo siembra ignorancia y fanatismo en esos muñones luminosos, esperando ver crecer una retorcida aridez. ¡Ah! Tiempo del tiempo, donde todo se repite, cada vez de manera más hiriente y deforme. Así, solo queda, tras el ocaso y la mansalva, avanzar hasta el amanecer antes que caer. En un recodo. Han desaparecido los rasgos del náufrago, dejando sus huesos al sol, la ausencia de sus sueños al viento. El olor del tiempo florece, impactando los despojos, el arrume de su olvido. Entre las rocas, el sol escarba las imágenes de Estratis el marinero, imágenes llevadas por el ir del viento que las describe sobre el mar, ese que mirara en los ojos de Yorgos Seferis mientras escuchaba el decir de Estratis. El cuerpo muere, el agua se enturbia, el alma vacila y el viento olvida. Olvida todo, pero la llama no cambia. El último pájaro de la tarde lleva el sol en sus entrañas y el amor de una mujer que va hacia la otredad en los rayos de su vuelo mientras la tarde se hace enigma. El libro de las diferencias. El viento merma y las hojas guardan su brillo sobre el camino de piedras pulidas por el sol. Pedir lo imposible, conociendo lo posible,
y guardar silencio entre el aullido. Las redes de la infancia han encontrado los ojos que auscultan el amanecer de otro día, mientras en la estufa hierven las cabezas de ajo en la leche para tomar en ayunas. Sacrificio. ¿Qué necesidad se tiene del olvido cuando ya no existe la presencia? A la orilla del mar, la extensión del universo semeja una ola desvaneciéndose en la playa. Al amanecer, el universo sigue con su fatiga inexorable. No existe el olvido, tampoco las pisadas de quienes iban por la playa. La luz del sol en las formas de las piedras, de los árboles caen sus semillas, del agua salen las manos para lavar la cara, el viento marino agita los cabellos. Peregrino, tú eres a donde va mi amor, con sus frases ardidas, con sus presencias abrasantes. Mi amor de ojos mirando en sueños que dan al amanecer donde se recoge tu presencia. Mi amor tocado por el aliento que de la noche trae tu voz, el hilillo musgoso de tu voz. Bosque húmedo para el asombro de las sombras saliendo de tu piel, donde se regocijan mis manos, donde mis huellas se extravían en las rocas que al despertar abren los poros de tu piel. Lo ardido de tu piel abrasante dada al gozo del amanecer, donde se regocija al despertar. Martes. En el cielo de este abanico del mundo veo, en el hogar del universo, el chisporroteo de estrellas visibles por su luz que viaja en el eco de una estampida a través de la realidad y de la otredad, de la vida y de la muerte. Los visionarios podrían conjeturar, la ciencia podría esclarecer u ocultar. Al cabo, la vida es cierta, la muerte es cierta, y la luz y lo oscuro cunden en el vacío donde un impredecible alfabeto deletrea haciéndose verbo para lo desmesurado maravilloso que teje y desteje el universo y el abanico donde mis ojos alcanzan a ver el estallido del chisporroteo en el hogar, flor de luz que convoca para la danza lustral del silencio y el origen de la realidad y de la otredad, de la vida y de la muerte. Con el agua de las sombras escucho la voz de mis poetas, su decir asombrando la realidad de la vida y de la muerte. Poética. Porque tengo que llegar al final de este poema. ¿Acaso existe un final? Desde aquí no lo veo. Y los versos que se ven son la trama de palabras, de ritmos, de imágenes encabalgándose en metáforas cuyo decir se encuentra y se pierde, se escribe y se borra en el palimpsesto memorioso donde cunde lo humano. Estos versos me dicen de una fábula realizándose en la escritura de un habla azarosa que persigue las líneas cognoscitivas que tocan la vida, lo oscuro y lo luminoso de su suceder, lo común y lo extraño, lo posible y lo imposible, lo asombroso de lo real y su escandaloso cotidiano. Sí, la oscuridad producida por estos versos sale de los mismos ojos que iluminan su escritura, que esclarecen su decir. La voz que ampara estos versos ve y toca, revela el encuentro de sus extravíos y de sus hallazgos,
es huella aprendiendo. Y si me quedo en los pasajes que me muestran, sin preocuparme por llegar al final del poema, si es que tiene un final, desde el callejón, palabras, cuerpos de palabras sentados al fondo, envueltos en azarosas sílabas, no dejan de observarme. Fe. Es una oquedad donde se reflejan los sueños, una flor abriéndose en un instante de la mañana, la risa de un niño que lloraba inconsolable, la mano de quien señala un camino, la piel arrugada de un hombre a la orilla del mar mirando al sol en un atardecer de noviembre, un canasto con mangos maduros a la entrada de una vieja casa de campo, la plegaria repetida una y otra vez por quienes creen así merecer su ideal, la luz de una estrella que nos alcanza siglos después de su extinción, las lenguas donde lo sagrado era el silencio y la memoria el instante. Es el eco de unas campanas contenidas en un fósil nocturno, las cáscaras de naranjas secas por el sol al inicio de una ciudad en el desierto, las líneas de las manos donde se presume adivinar el suceder de un destino, los ojos donde se ve labrada la belleza y el caos del mundo, la danza de quienes celebran la llegada del solsticio de verano, las palabras que, escuchadas en un cruce, perturban los acontecimientos de una vida, un ángel llevando en sus alas los misterios de la raíz de la creación. Ah, los palimpsestos donde los sentidos y los sueños de la fe son petrificados, deteniendo los hilos cuyos tejidos hacen y deshacen la piel de la realidad, el imaginario chisporroteo de una oración vivenciada en el revés de la concha del cielo. Raíces lustrales. En esta tarde de azul cielo y breves nubes, el viento pasa por el eucalipto, tocando sus ramas y sus hojas, meciéndolas con el misterio de su ritmo, provocando el don de su música, el acontecer de su danza. Las religiones son un impedimento para mirar y ver la vida, el mundo y el universo en su azarosa voracidad, en su magnífica magnitud. En las ramas del eucalipto suceden las sombras del principio de la noche, mientras las aves vuelan buscando sus nidos. El caos del universo, en su lívido delirante, produce instantes como este. Entonces, es necesario mirar y verlos en la plenitud de su huella. Querer contenerlos en la tautología de una idea o de una fe impide aprender de su presencia, de la resurrección que es cada instante, de la eternidad que es cada instante. Pasa el viento, sigue el viento, y en la ciudad encienden las luces, en esta tarde que se hace noche, en este eucalipto que se hace nido, en esta ciudad cuyas montañas han sido mis ojos, en esta ciudad cuya piel se abisma en mis figuras y desfiguraciones, en este exilio en exilio, como la arena cuando la mueve el viento. Vacío lustral. Aprendido del vacío, este libro de versos, cresta que emerge súbita, inagotable en su instante, efímera al penetrar, perenne al cerrarse, misterio dado a la palabra,
a los signos de su escritura, cresta hecha verbo, cresta vuelta piel, genealogía del vacío realizándose en su naturaleza, haciéndose crear a creación, instante efímero, perenne. Y estos dos poemas, el uno de piedra y hueso, caen gotas de luz sobre la realidad, caen sobre los pedazos inertes que colman el paisaje y la memoria. Mala vida sea la guerra, sus signos y sus hazañas, sus prendas y su sangre. Tanta inteligencia, ¿para qué? Para legitimar semejante carnicería. Ante la guerra no es suficiente con decir que se está en contra de ella. Es necesario sacarla en cada uno, más allá o más acá de ser buenos o malos. Asunto complejo, alucinante, que rebasa los principios admitidos por nuestras nociones de civilidad. Resulta perverso mirar y ver el mundo como lo hemos escaqueado, tanto que es inconcebible vivir en él sin la guerra y sus antecedentes de control y consumo. Mala vida sea la guerra, sus sueños y sus pesadillas, sus bienes y sus atrocidades, el momento donde acaeció su presencia y se hizo huella que rige el tránsito vital, las fundaciones por venir. Y este último poema, compuesto por varios numerales, decires: vivir es atreverse a ver el vacío, es saber del poeta mirar y ver, abrir y prender su escritura en lo posible y lo imposible, en las palabras, en su decir y en sus silencios. Viven nuestras comunes huellas. El punto es aprender lo que existe y revelarlo hasta hacerlo propio. Tocar el instante de una mariposa es tocar lo azaroso del universo. El misterio nos enmascara, el misterio es una puerta. Ponerle misterio al misterio es perturbar la azarosa belleza, su incógnito cognoscitivo. Es saber del poeta vivir alerta para atrapar lo súbito poético y lo incógnito inagotable. Es saber del poeta mirar y ver la azarosa belleza prendiendo como una lívida flor verbal. En su inagotable, lo incógnito no se sujeta a una sola línea, el misterio es su realización. En el aire de cada día, la memoria de un pájaro es el instante de su vuelo. Ver es atreverse a vivir el vacío. Y 13, he leído estos versos, los numerales, el último es 13, el 13º. Más allá del asombro está el silencio. Más allá del asombro está el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias a Omar por regalarnos su poesía, por leerla, por permitirnos acercarnos y bueno, a nuestros queridísimos escritores Oscar y Víctor, por también darnos su testimonio de su lectura. Este momento abrimos como un pequeño espacio como para que si alguien quiere decir algo sobre lo que le ha provocado esta conversación, esta lectura, o lo que quieran, pues sea el momento antes de irnos a tomar el vino y celebrar la poesía y el día de la filosofía, ¿no? Entonces, mi querido Mario. Pero no me tengo que parar. Es como una pregunta basada en como percepciones de la obra de Omar. Desde
en el contexto de la obra, de la poesía de él, desde Informe, Poeta, Nueva York, muchas de las obras de él, lo que uno encuentra como central es movimiento. Hay un movimiento por un paisaje, o hay un movimiento por una serie de sensaciones internas. Y aquí, otra vez, me encuentro asombrado de que lo que cuenta es el verbo, no los sustantivos, no los, es lo que pasa. Y más que todo, movimiento, como el poema como vehículo. Que quizás las estelas de ese movimiento son cicatrices, no sé, pero más que nunca siento que viene el viento, viene el... Esto es, me parece que son como poemas de río, no de lagos. Hay, tiene que haber una corriente, un movimiento desde una parte hacia otra parte. En este momento, en tu trayecto, porque ya sí lo podemos hablar en esos términos, de tu trayecto poético, ¿dónde te sientes en ese movimiento? No necesariamente para dónde va, aunque si quieres compartir eso también, pero esa sensación de lo que va pasando, de lo que se va moviendo, de lo que me gustaría que hablaras un segundito sobre eso, si, pues, si te animas. Mario, mira, no sé si lo que voy a decir puede ser una respuesta, pero es lo que acabas de decir, me toca esto, y es, yo siento un desprendimiento. No tiene que ver con asuntos de estar aliviado, enfermo, de presentir la muerte o la vida, no, es un desprendimiento que tiene que ver con el silencio. Uno de mis grandes deseos, yo llegué a la poesía por necesidad, no por elección, no por gusto, realmente esto no me ha gustado mucho, esto ha sido un entrego demasiado complejo en el sentido de las relaciones humanas. No de complejos en mi vida, no de complejos en el movimiento mismo de la vida y de sus situaciones. Ha sido muy arduo. Entonces, ha sido por necesidad que he estado en la poesía, pero siempre tenía la sensación, la intuición de que en algún momento iba a alcanzar la necesidad del silencio, que me apartara de la necesidad del poema. Entonces, en este momento, si bien disfruto la escritura de un poema, puedo vivir sin él, puedo vivir sin escribirlo, e inclusive sin leer los poetas que disfruto leyéndolos o releyéndolos, porque fundamentalmente desde hace 2 años decidí releer más que, sí, dejo trabajar los autores, pero fundamentalmente releo. Entonces hay un desprendimiento, un experimento que me lleva a disfrutar y a sentir algo que de alguna forma lo dice uno de los poemas que ya se prefiguraba en el libro Te esperas en la provincia desierta, y es la memoria del pájaro, es el instante de su vuelo. Yo siento que a eso he llegado, mi memoria es el instante, ese instante. Yo probablemente nunca, hacía mucho rato, me decidí a leer tantos poemas como lo hice hoy, y sentí un gran gusto. Sentí un gran gusto, un descarado gusto. ¿Por qué? Fue un descarado gusto, porque decidí que quería compartirlos, y si de pronto alguien se agotaba, el desprendimiento mismo que sentía me llevaba a estar tranquilo, no a preocuparme por el gusto o el disgusto de quien estuviera, que eso le sucede a uno, probablemente en cualquier acto que esté creativo, ¿sí? Uno expone un cuadro y está preocupado, perturbado por lo que son las relaciones con quien lo mire o quienes lo miren. En este caso no es que no importe el lector, sino que hace parte de ese desprendimiento. Y lo disfruto mucho. Y sé que eso se viene ahondando. Probablemente siga escribiendo, pero ante todo quiero que ese silencio sea lo que me coge, el gusto. Y que el poema sea ese mirar sin pretender mantenerlo en lo perenne o en lo perecedero de la escritura, sino en el disfrute mismo propio, que se puede llamar hasta egoísta, porque no me interesa si lo comparto o no, pero sentirlo ya es fundamental, porque si lo siento, de alguna forma lo voy a compartir, ¿cómo? En el ser humano que soy. Ahí está la manera de compartirlo, no tal vez escribiendo, ¿sí? Aquí también me toca hacer un esfuerzo para compartirlo,
cuando lo vivo solo, con quienes tengo ese gusto por compartir, por vivir, ¿sí? Gracias, Omar. ¿Alguien más quiere de pronto decir algo? Yo quiero saber si puedo leer uno de tus poemas. Pero entonces quiero que tú me digas cuál de los tres. La rabia de perderte, sacrificio o migrantes. La rabia de perderte. La rabia de perderte. Tu cabeza sobre la almohada. La saliva de tus labios, la humedad de tu beso, el olor de tus axilas, la noche yéndose en tus ojos. Árbol de alientos y de sueños que se despellejan en la aurora. Vuelta inevitable, ausencia que se precipita a la salida del sol. Marcando en la piel la rabia de perderte cada mañana. En la ducha tu cuerpo siente el agua como una viva cicatriz que se prepara para el otro día. Mientras tomo mi café ante la rabia de perderte. De verte ir tras los trajines que devoran la magia de tu piel. Empero, sé que la noche lustral renovará nuestro encuentro. El gozo inaudito de las pieles que se encuentran y proclaman el albedrío en la tierra. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Para, pasamos pues a los últimos invitaciones. Los invito a que por favor tomen esta publicación, Mecánica Celeste, de nuestro queridísimo amigo Fabián Castaño, que nos la está compartiendo, para que los que nos gusta como la literatura, la vida cultural de la ciudad, pues los invitamos a que la tomen. Y bueno, les invitamos también a que nos acompañen al vino para celebrar este libro de poemas de Omar. Como les comentaba, está hoy a 25 mil pesos, podemos pagarlo en efectivo, podemos llevarnos por volumen. Necesitamos, por ejemplo, varios, entonces nos dejan los datos y podemos, de 10 en adelante puede haber un descuento especial y todo. También los que quieran y puedan comprarlos con tarjeta de débito o algo, en el café se acercan, pagan los 25 mil pesos y con el recibito les dan el libro allá, Tato nos entrega el libro. Entonces, mejor dicho, no hay forma de que se pierdan de llevarse el libro. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Omar, a Oscar, a Víctor, y bueno, Omar nos va a decir una... Yo quería decir algo, agradecerle a Víctor Bustamante y a Oscar Castro García sus palabras, que me emocionan, que me tocan, es muy, esos son los diálogos que se producen con la escritura. Pero quería agregar algo con respecto a lo que decía Mario. Sí, es muy, hay cosas que uno no planifica, pero que lo que dices del movimiento, ¿sí? Ese, a mí me impresiona el movimiento cuando dices del río, que no es un lago, es un río. No hay cosa más impresionante que ver el movimiento del agua. Son como raíces que se van desprendiendo, el agua avanza, es como si una raíz soltara la otra y va, y va. Lo perpetuo no es la continuidad de la raíz, sino cada raíz en su impulso que lleva el agua. ¿Sí? A mí eso me ha conmovido, me fascina. El sentir el ruido del agua en un río o el mar, y en particular ver el movimiento de un río, porque el mar es distinto en su movimiento, es otra cosa, es más contenido en el río, es un hilo. Sí, probablemente tiene que ver con eso que decías, que tal vez yo no lo pienso cuando escribo un poema, pero que sucede. Esas cosas que hacen parte del movimiento surgen en el poema y en el camino. Gracias, Mario. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y a Ateneo. Y muchas gracias a todos. Bueno, el eucalipto que estuvimos sintiendo es esa provocación también que Omar nos hizo, y también es
también sentir ese eucalipto que también es como, podríamos decir que es un poco ese nido que es que somos la conversación que construimos juntos. Sí. Bienvenidos y bienvenidas siempre al Ateneo. Por favor, vamos al vino, vamos al libro y bueno, aprovechen que aún más se los pide. Gracias.